And I thought you were a nice girl. La historia comienza con una chica joven y su abuela viendo TV, más tarde cortatroncos. La rubia patina mientras estos dos pajeros hablan sobre las ganas que tienen de aparearse con ella. Nuestra prota los escucha y les habla a ver si la despopolan. ¡Oh, qué montón de idiotas! Pero ellos se burlan de ella. Se le ocurre ponerse los patines para llamar la atención de estos dos idiotas. Uno de ellos dice que es rara, pero que le haría el coro. Aparentemente tener lentes te hace raro. Sigue intentando llamar la atención de los pajeros, pero se cae. Este tipo levanta sus lentes y la cuestiona para saber si está bien. Pregunta por la chica y ella responde que no es de ahí, porque nunca la había visto antes. Pero ella se acerca y la saluda, dejando claro que sí la conoce. El tipo le aclara que ella es mejor que la otra. Le pregunta a qué se refiere con eso y el pana mete un cigarrillo en la boca. Le comenta que está prohibido fumar ahí. Él sonríe y le dice que a eso se refiere. Cuando le dice que ella es mejor que la otra, al salir se topa con él. Hey. Lo tenemos. Lo tenemos. Pero cuando le va a hablar, la otra se le adelanta. No, no me hace gracia. Va, me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, Vuelve a casa, se pinta los labios y se quita los lentes, pero ella está casi ciega. Por otro lado, el sujeto tiene a la rubia atada y golpeada. Girls like you just make it too damn easy. You ready for another ride? Esto se va a poner feo. Es un enfermo que disfruta torturando y ejecutando mujeres. Prende el vehículo y le da una vuelta. ¡Diablos! Al día siguiente corta el pantalón para parecer más fácil y ver si así aparece uno que la despopole. Pero todos se siguen burlando de ella como si el pueblo fuera la escuela. Se incomoda y se va. Este tipo sale tras ella. Le comenta que le gusta su atuendo. Responde que se joda porque piensa que lo dice a modo de burla, pero él le aclara que lo dice en serio. Le ofrece un cigarro. Le quita los lentes e intenta darle un beso. ¡Eres un grandísimo estúpido! Pero los pisa, la chulea y le hace la de Drácula. ¡Qué rico! El psicópata los está viendo y cuando se van toma los lentes que la tipa olvidó. Llega toda feliz y le cuenta a la abuela que conoció un chico, pero ella no ve una mierda. Le confiesa que dio estilla con el tipo, pero la vieja no contesta nada. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Sube a su habitación. Algo anda mal. Se pone de pie y nos damos cuenta que no es la abuela porque ella está tirada. Se pone la pijama y se mete a la cama. Sonríe muy feliz ya que fue destotada. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Escucha algo, se levanta y nota una soga ensangrentada atada a la cama. Tengo miedo,
Sale y llama a la abuela, pero nadie contesta. Cuando intenta salir de la habitación, la golpean en el estómago. Se ve en el espejo y dice que se ve como un maldito maricón. La verdad, las cosas como son. La ala con la soga y le sugiere que se calme. Le coloca los lentes y le explica que le gusta con ellos puestos. Pregunta que qué carajos quiere. No responde nada, entonces ella le suplica que no la ejecute. Dice que no la matará, pero qué cosas puede hacerle. A lo que ella responde que puede darle tilla, o sea, despopularla. Ota, ota, ota. Él menciona que pensó que ella era buena chica, pero que resultó ser una putona. Cierto, cierto. Intenta ahorcarla, pero le mete el pintalabio en un ojo. ¡Esta perra está loca! Se lanza sobre ella y le coloca la soga alrededor del cuello. Comienza a alarlo. Intenta irse, pero lo abofetea. Admite que pelea bastante, pero que está acorralada. You wanna try begging your way out of this one by offering up your pussy like it's some kind of prize? Damn! Fuck you. Le dice que se joda y toma el hacha. Diablos, señorita. Ahora él quiere que mejor hablen y dejen la violencia. Pero falla y él se burla. Bitch. El tipo se ahorca. Le da la medicina a la vieja y ella se pone a ver la TV, como si un tipo no estuviera trasvestido y ahorcado en medio de la sala. Bueno, nos vamos. Te aconsejaría no dar like, comentar o compartir. Esas cosas podrían motivarme a que siga haciendo este tipo de basuras. Sigue cuentas más productivas, que no te mientan, de personas que de verdad tengan talento. O haz algo productivo con tu tiempo libre. Crea hábitos saludables, haz ejercicio, lee, hazte miembro de un grupo, invita a una chica a salir, toma ideas grandes ya implementadas y de ahí saca las tuyas. Haz lo que te apasiona, aunque no genere un peso y te mueras de hambre.